Perdón, se dejó de escuchar. No se escucha, ¿eh? Hola, hola. Bueno, ahora sí, espero que nos escuchen. Gaby, espero que se escuche. Gracias por avisar. Nos habíamos quedado sin batería en el micrófono. Así que bueno, nada, repito la bienvenida y la alegría para todos y todas. Hoy tenemos el primer coloquio del Departamento de Física presencial en modo híbrido y hoy se trata del coloquio Nobel en el que Gabriel Mindrian y Pablo Minini, que son dos profesores del departamento, nos van a contar de qué se trató este premio Nobel. Para fenómenos complejos en física, que se entregó a principios del mes de octubre. Así que bueno, los dejo sin más con el primero de los charlistas. Gracias a todos. Bueno, gracias a los organizadores del coloquio, Laura, Gustavo, por invitarnos a dar este coloquio. Y bueno, yo voy a hacer propias las palabras de Laura. Para mí es una alegría triple. Por un lado, estar de vuelta en eventos presenciales, que es una gran alegría. Celebramos que estamos todos acá. Y bueno. Ese es el primer motivo de alegría. El segundo es estar compartiendo un coloquio con Pablo. Con Pablo hablamos todo el tiempo, pero es muy lindo hablar de física con Pablo. Entonces, esta es otra oportunidad para hablar de algo que no es lo urgente, sino las escalas largas que definen las líneas de investigación más allá de las urgencias. Así que fue una experiencia muy linda. Y tercero, es un motivo muy lindo para mí poder hablar finalmente de un Nobel dedicado a los sistemas complejos. Así que bueno, vamos a empezar. Es con mucha alegría que vamos a compartir esto. Si bien yo voy a estar hablando de algo de lo que no soy experto, pero me gustaría poner un poquito de perspectiva de qué fue este Nobel, que fue dado, por supuesto, por las contribuciones a nuestra comprensión de la física y los sistemas complejos. Y es un Nobel un poco particular porque se dividió en dos partes. Una parte que se le dio a este señor, Tsukuro Manabe, que trabaja en Princeton, señor muy mayor, que hizo sus contribuciones fundamentales hacia fines de los 50, principios de los 60. Klaus Hasselmann, que trabaja en un Max Planck. Él es físico, él es un primatólogo. Y esto es un 50% del premio Nobel. Y por supuesto, la otra mitad es a nuestro conocido Giorgio Parisi, que trabaja en Roma. La primera parte se dio por una aplicación de los sistemas complejos al problema del cambio climático. Hay dos cosas que nosotros sabemos del cambio climático. Una es que si nosotros duplicamos la cantidad de dióxido de carbono, la temperatura media del planeta se incrementa en más o menos 2 grados, 2 y pico grados. Este señor hizo esa cuenta. La segunda cosa que sabemos del cambio climático es que cada tanto aparece un personaje extraño como Trump o Milei en un debate diciendo no existe el cambio climático, hay pequeñas fluctuaciones que dan cuenta de esto. Bueno, hace casi 50 años el que demostró que eso no era el caso y cómo podíamos ver que realmente había cambio climático es este señor que está acá. ¿Okay? Entonces esas son las dos contribuciones de aplicaciones de sistemas complejos a algo muy concreto que nos afecta la vida a todos nosotros. La segunda mitad del premio Nobel, de la cual va a hablar Pablo, es un gran homenaje a los modelos de juguete que se fueron construyendo en este siglo para entender un montón de problemas complejos
en donde algo emerge de la interacción no lineal de sistemas fuera del equilibrio. Y va a hablar Pablo sobre él, pero es un homenaje a un montón de líneas de investigación distintas, concentrada en un ejemplo particular que es el problema de sistemas complejos, en particular vidrios de spin y demás. Pero yo diría que es un premio un poco más general que al de la investigación concreta de Giorgio Parisi en ese campo. Entonces vamos a ir directamente a el tema. Todos sabemos que la física encontró su lugar dentro de las ciencias naturales resolviendo espectacularmente el problema de dos cuerpos. Y yo siempre digo que Newton nos tiró en la teórica cómo se hace el problema de dos cuerpos, nos quedamos embelesados, y cuando fuimos a hacer la práctica en ejercicio 1 nos quedamos trabados 200 años. Porque después de que en la teórica nos muestra analíticamente el problema de dos cuerpos, vamos los pobres humanos a tratar de hacer esto y nos quedamos ahí en babia. Entonces el más geniecillo de la clase, después de estar 200 años en la Noriega tratando de resolver el ejercicio 1, esbozó un poquito la idea de que existen variedades invariantes, que se cruzan de determinada manera, va a haber comportamientos complejos, pero nadie entendió nada de lo que dijo Poincaré, y quedó escondido del mainstream de la física este tema durante muchísimo tiempo. De hecho, todos nos fuimos a cursar cuántica, que tenía teóricas muy flasheras y las prácticas salían. Entonces, esto quedó un poquito más bajo la alfombra. Entonces, en los arrabales de la ciencia, digamos, mainstream, en aquellos lugares en donde las aplicaciones demandaban que sí o sí entendiéramos el origen de las irregularidades, los que no podían hacer la vista gorda e irse a cursar otra materia, tuvieron que lidiar con esto, la emergencia de la irregularidad. Y uno de los personajes centrales que está mencionado en la justificación del premio Nobel, que es Ed Lorenz, hizo una contribución interesantísima tratando de entender una caricatura del clima, que es el problema de convección. Él estudió numéricamente un modelo reducido para entender la convección de Rayleigh-Benard. Es un fluido que está puesto entre dos capas, una caliente y una fría, y si uno incrementa el gradiente de temperatura por encima de un valor, el estado de conducción pierde estabilidad y se establecen estos rollitos convectivos. Entonces, la aproximación de Ed Lorenz fue tomar las ecuaciones de Navier-Stokes, escritas en términos de un potencial para las velocidades, las ecuaciones que tienen en cuenta la difusión y advección térmica, y él hizo una reducción de la dimensionalidad súper, súper, súper bruta, que consistió en tomar una expansión para el potencial de las velocidades y las fluctuaciones térmicas en términos de estructuras que le permitieron reproducir lo que se observaba. Es una cosa bien fenomenológica. Mete estas ecuaciones en las ecuaciones a derivadas parciales y se encuentra con ecuaciones diferenciales ordinarias para las amplitudes de estos modos. Y cuando hace esto, la gran sorpresa es que cuando integra, se encuentra con que el conjunto atractor ya no es ni un punto estacionario, ni un ciclo límite, sino un conjunto muy complejo, con una estructura topológica muy compleja, y lo que es peor, con la característica de que es hipersensible a las condiciones iniciales. Esto quiere decir que si yo integro dos veces el mismo conjunto de ecuaciones diferenciales, con diferencias infinitesimales en las mismas, después de cierto tiempo tengo soluciones distintas. Y el campo vector es un campo vector suave, por lo tanto sabemos que las soluciones de un conjunto de ecuaciones diferenciales ordinarias es único, y esto entonces fue una gran sorpresa porque yo tengo un conjunto de ecuaciones diferenciales ordinarias en donde mi capacidad de predecir a largo plazo queda reducida a la nada. Después de cierto tiempo yo no puedo predecir. Entonces, tener determinismo y al mismo tiempo una imposibilidad de predecir es un problema. Y esto queda también oculto un tiempo en la literatura de las ciencias atmosféricas. Por otro lado, si nosotros hoy en día tuviéramos que hacer un resumen conceptual, nosotros no haríamos, déjeme hacer un mapita de lo que es este Nobel, nosotros no haríamos una proyección en términos de los modos lineales del problema, que es lo que hizo Lorenz. Nosotros agarraríamos un problema complejo como
este problema del clima o un problema complejo como el de estos pajaritos volando, como todos hemos visto que trabajó Parisi, y haríamos una descomposición en modos propios del sistema. Esto es una técnica de análisis de datos más contemporánea. Agarraríamos las imágenes, traduciríamos cada frame en una columna y tendríamos los datos puestos en una matriz, y haríamos una descomposición de valores singulares, donde acá yo tendría los modos empíricos para desarrollar el problema. En vez de estos rollitos puestos de prepo, vendrían de los datos. Yo tendría sus evoluciones temporales. ¿Y cuáles de esos temas yo meto en mi expansión? Perdón, vendría dado por los coeficientes que están en esta diagonal de la tercera matriz de mi expansión. Esto es una técnica lineal que me permite, si yo trunco esto, tener la mejor aproximación de un rango dado a los datos. Esto es algo estándar en cualquier disciplina de manejo de datos. Entonces, los Nobel de este año fueron dados de la siguiente manera. Manabe o Lorenz reducen tremendamente estos problemas a una dinámica muy pequeñita. Las ecuaciones de Lorenz, por ejemplo, o lo que vamos a ver de Manabe. Lo que hizo Hasselman, es considerar muchos modos, pero algunos lentos, con sus irregularidades propias, el problema del clima, perturbado por un montón de modos rápidos, la variabilidad del tiempo. Y lo que hizo Giorgio Parisi es estudiar la estadística cuando están todos estos modos vivos. ¿Okay? Entonces déjeme hablar de los dos primeros Nobel y sus contribuciones concretas. Y la primera es la que hizo este climatólogo, un tipo muy modesto, que cuando lo llamaron para avisarle del premio Nobel dijo, pero yo soy un climatólogo. Bueno, este hombre es el que realmente demostró, para que hizo la cuenta concreta, como les decía antes, de que si duplicamos el dióxido de carbono, la temperatura de la Tierra se eleva en 2 grados. Y para hacerlo, hizo una cuenta muy, muy sofisticada y al mismo tiempo muy sencilla. Entonces, ¿cómo es el problema de a qué temperatura está la Tierra? Bueno, es un problema que, desde que se resolvió el problema del cuerpo negro, se está tratando de aproximar. La cuenta de orden cero es considerar a la Tierra como un cuerpo de cierta capacidad calorífica y escribir un sistema dinámico para la evolución de la temperatura. Entonces, la cantidad de calor que yo voy a estar acumulando tiene que ver con la cantidad de energía que yo estoy absorbiendo menos la cantidad que estoy reemitiendo. Esa sería la ecuación de balance energético más sencilla. ¿Qué haces? Entonces, yo lo que tengo es parte de la energía que llega se refleja, es este coeficiente alfa. Lo que no se refleja le entra a la Tierra y esto es lo que la Tierra emite aproximándola como un cuerpo negro. Y si, como en todo problema de sistemas dinámicos, yo igualo estos términos para ver cuál es el estado estacionario, lo que me encuentro es que en la intersección de esta recta con esta curva tengo una temperatura que si la calculo me da muy bajita, me da 15 grados bajo cero. ¿Okay? Entonces, esa fue la primera aproximación al problema y Arrhenius, el mismo Arrhenius que estudiamos en química, que fue Nobel en 1903, dice, bueno, si nosotros ponemos una atmósfera, esto es un poquito más sofisticado porque parte de la radiación que va a estar remitiendo la Tierra a longitudes de ondas largas, es retransmitida a la Tierra, y en particular, como tengo líneas que son opacas a la radiación de ondas largas, yo lo que voy a tener es que la Tierra se va a ir calentando. Y no avanzó mucho más porque había cosas bastante sutiles para trabajar, y en los 50, en Princeton, deciden hacer un megaproyecto, resolver el problema del clima y hacer simulaciones posta, y von Neumann queda a cargo del proyecto y entre las personas a las que contrata está este Manabe. Y Manabe tiene que hacer la cuenta bien. O sea, en vez de sigma t a la cuarta, tiene que calcular lo que se llama la outgoing long wave radiation curve. Entonces, la OLR. Entonces, esta curva que vendría a ser en nuestra descripción del planeta desnudo, el sigma t a la cuarta, hay que calcularla teniendo en cuenta que hay un filtro complejo que es la atmósfera. Y es un filtro complejo porque, fíjense, si yo comparo lo que es la radiación del cuerpo negro con el espectro que yo miro desde un satélite, tengo estos enormes dientes que corresponden a las líneas de absorción de gases como el dióxido de carbono.
La macana con esto es entonces la siguiente. Como yo tengo que este filtro, además tiene una determinada temperatura y las partículas se mueven, no es una línea posta, sino que es una bandita. Entonces no la saturo más. Y yo meto más y más dióxido de carbono y peor es el fenómeno. Por eso el dramatismo del asunto. Entonces hacer la cuenta bien implica hacer un montón de cosas. Yo tengo una radiación de cuerpo negro en la superficie que va a ser filtrada por distintas capas y en cada capa yo tengo que tener en cuenta que hay una ventana de absorción por el filtro, que depende de la temperatura. Entonces tengo que tener una buena estimación de la temperatura. Entonces Manabe lo que hizo fue considerar una columna de atmósfera y consideró por un lado el problema radiativo y un mecanismo algorítmico para hacer correcciones. Y esas correcciones tenían que ver con que si meto convección, además de la radiación, a medida que el fluido que tiene vapor de agua se va elevando, llega un momento en que libera calor por el calor latente del vapor de gas que se convierte en agua. Entonces, no es solamente la radiación, sino la radiación con convección y la convección entregándome calor a medida que el vapor de agua se va condensando. Para colmo de males, el vapor de agua también es un gas de efecto invernadero. Entonces, cuando él hace la cuenta concreta y muy completita, llega a no solamente una curva que corrige sigma T a la cuarta, sino que tiene un algoritmo computacional que le permite simular qué es lo que ocurre si yo meto más y más gases de efecto invernadero. Eso es lo que hizo este tipo. Y en particular, mostró como un ejemplo, se guarda que estamos tirando dióxido de carbono a la atmósfera, esto se nos está corriendo y acuérdense, el problema es interceptarlo con una curva, con una recta que da la energía que le llega al planeta. Cuando esto se corre, lo que voy a tener es un calentamiento del planeta. Dicho sea de paso, voy a hacer una pequeña observación. En esta idea de que la energía que le llega a la Tierra es una constante, hay un caveat, que es el siguiente. Fíjense que... ¿Querés que lo ponga más arriba esto? Hola. ¿Sí? Fíjense que en realidad este término que está acá depende de la temperatura. ¿Por qué? Porque si hace mucho frío, la Tierra está llena de hielo y refleja un montón y por lo tanto absorbe menos. Y si la Tierra está por encima de cierto valor, tiene poco hielo y por lo tanto refleja muy poquito y la absorción es muy grande. Entonces ahora si yo hago la intersección de esta curva que denota cuál es la absorción de energía que nos llega del Sol con la ORL, que es la energía que yo estoy emitiendo, lo que tengo es la posibilidad de coexistencia de estados estacionarios. La idea es que eventualmente el ruido puede hacernos caer en un dominio de atracción o en el otro, y se conjeturó durante mucho tiempo que la alternancia entre glaciares, épocas glaciares e interglaciares, tenía que ver con estos saltos. Giorgio Parisi, curiosamente, que no tuvo nada que ver con el clima en general, metió la cuchara en este problema, porque él dijo, fíjense que en los parámetros orbitales de la Tierra hay modulaciones de 10 a la 4 o 10 a la 5 años, que son muy pequeñitas, no son suficientes como para matar dos soluciones si caen en el dominio de atracción o una o en la otra, pero sí son lo suficientemente grandes como para modular la posición de este punto fijo inestable y por lo tanto incrementar la probabilidad de transición. Este fenómeno lo llamó resonancia estocástica, él, Vulpiani, una serie de colaboradores de Italia, y lo propuso como un mecanismo para explicar la escala de 10 a 4, 10 a 5 años de alternancia y glaciaciones en la Tierra. Es una teoría que no prosperó mucho, pero me encantó que terminaron compartiendo un Nobel tipos que trabajaron en el mismo sistemita muy sencillo. Quien sí jugó un rol importantísimo en la segunda etapa de convencernos de que el cambio climático es un problema es este señor llamado Hasselmann, que recibió la segunda mitad de la mitad del premio Nobel. Él hizo dos trabajos, uno más teórico,
que fue estudiar la separación de escalas entre las escalas lentas de la Tierra y las escalas rápidas. Entonces él lo que planteó es que yo voy a tener la coexistencia de estas escalas y, como vimos en el ejemplo anterior, si la parte lenta tiene cierta estructura no lineal, las fluctuaciones pueden dar lugar a cambios cualitativos. Entonces, no es tan fácil como decir, tomo un promedio sobre las variables lentas y ya está resuelto el problema. Si las variables lentas tienen una estructura no lineal compleja, el ruido puede hacer líos bastante grandes. Entonces se plantea que en general, si yo tengo un problema con escalas rápidas y un problema con variables que están regidas por dinámicas lentas, yo lo que puedo hacer es escribir una dinámica para las lentas que tenga en cuenta un promedio de las rápidas sobre las realizaciones particulares de las lentas. Y entonces, lo que hizo fue mostrar que, en principio, las variables de las lentas pueden estar afectadas a través de un ruido que pasa a ser multiplicativo. Y entonces él puede estudiar el espectro de ciertas variables lentas de una manera muy elegante. En particular, él lo aplicó al problema de las fluctuaciones térmicas en la superficie del océano. Entonces, el tipo hizo una cuenta de dos líneas, básicamente, para explicar cuál es la estructura del espectro que explicaba las observaciones experimentales en un alarde de reduccionismo, yo diría. Sin embargo, tal vez la contribución más impactante de este señor fue esta que yo les decía, que nos afecta en la vida cotidiana, porque cuando nosotros queremos convencer a los actores políticos, económicos, de que tenemos un problema con el cambio climático, hay que explicarles que estamos viendo una señal que es súper tenue y está embebida en un entorno muy ruidoso. Entonces este Hasselmann decidió construir un filtro que le permitiera discernir que existía una señal lenta, pequeñita, en el medio de un entorno ruidoso. Entonces lo que dijo fue lo siguiente: yo voy a tener un problema en el cual yo puedo modelar qué es lo que pasa, por ejemplo, utilizando la teoría de Manabe, voy a modelar qué es lo que ocurre si yo tiro dióxido de carbono con la temperatura, y voy a diseñar un filtro ad hoc como para poder eliminar esto, o mejor dicho, para maximizar la relación señal-ruido, donde la señal es el resultado de filtrar la parte modelada, y esta que está acá es el resultado de filtrar las variables rápidas. Entonces, lo que dijo es, yo sé cómo construir ese modo, y acá hay una cosa un poquito técnica, lo que dijo fue, para calcularlo, lo que hay que hacer es estudiar la estructura de la parte ruidosa, de esa matriz de covarianza, calcular los modos ortogonales, como les mostré en las primeras transparencias, desarrollar el resultado de mis modelos en esos modos, y cada coeficiente de mi filtro va a ser el coeficiente de lo que yo modelo dividido la varianza de las variables rápidas. Con eso obtuvo un método como para identificar si algo que él modelaba estaba en datos tremendamente ruidosos. Y es una aplicación muy concreta y muy sencilla, pero que forma parte de todos los primeros informes del IPCC. O sea, cuando la comisión de la que participa nuestra colega Carolina Vera empezó a mandar sus primeros informes sobre cambio climático, todo el análisis de datos era todo el tiempo utilizar los métodos de Hasselmann. Hoy en día tenemos bocha de datos, o sea, se puede trabajar de otras maneras, pero en ese momento había que convencer que una, digamos, deriva de un par de grados existía. Así que esas son las contribuciones de esta gente. Como les decía antes, uno trabajando en un problema de muy bajita dimensión, realmente un problema unidimensional. El otro pensando en problemas de muy baja dimensión y afectados por el ruido. Ambos de una enorme simplicidad y un enorme reduccionismo, y ambos con un tremendo impacto. Ninguno de ellos trabajando en las líneas de complejidad y en la existencia de irregularidades como Lorenz, pero embebidos del mismo espíritu de tratar de entender el origen y la dinámica de las irregularidades en problemas en los cuales no podemos prescindir de las mismas. Bueno,
Y ahora me gustaría que entonces pasara a contar Pablo. Muchísimas gracias. Gracias, Gabo. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias, Gabo. El gusto es mío de dar un coloquio con vos y discutir ciencia. Bueno, a ver, les cuento cómo sigue esto, porque cuando otorgaron el premio Nobel, una de las preguntas grandes era ¿qué conexión hay entre Hasselmann Manabe y Giorgio Parisi? Y en buena medida, este es un premio Nobel que lo que premia es la historia que estaba contando Gabo de cómo se desarrolla la física de sistemas complejos. En buena medida, yo diría que tal vez el puntapié inicial fuerte fue el modelo de Lorentz. Y cada vez que se otorga un premio Nobel, el comité Nobel escribe un documento técnico explicando las razones y citando los papers más relevantes de cada uno de los autores que están asociados al premio. En ese informe escriben lo siguiente, que tiene que ver justamente con este salto, y yo ahora voy a hablar en la segunda mitad del coloquio de las cosas que hizo Parisi en sistemas extensos y por qué uno necesita la coexistencia entre una explicación con unos pocos grados de libertad y una explicación desde un punto de vista más estadístico del sistema con muchísimos grados de libertad. Lo que escribe el Comité Nobel es, de nuevo conectado con la historia del área, y tomando como ejemplo paradigmático el clima, cuando Lorentz desarrolla su modelo, en ese momento ocurre una revolución que es la aparición de las grandes computadoras. Y medio que el área se partió entre los que construían modelos de juguete, muy muy sencillos, y los que hacían una simulación enorme de lo que ven acá, se llama, esto es un modelo de circulación global, son básicamente los modelos que se usan para estudiar cambio climático. Y menciona el Comité Nobel que ocurrió una bifurcación conceptual en la cual, por un lado, estaba la física haciendo modelos sencillos que tienen un hándicap, o sea, más que un beneficio se los veía como son demasiado sencillos, y por otro lado, modelos muy realistas, pero hay que tener en cuenta que tienen miles de parámetros estos modelos. Y hoy realmente se empieza a ver que hay una conexión entre ambos y que realmente los modelos sencillos juegan un rol muy importante para entender este tipo de cosas. ¿Sí? ¿Por qué? Entonces, antes de ir a los dos temas destacados por el Comité Nobel en el caso de Parisi, déjenme explicarles algo que a veces uno se pregunta, ¿para qué construir modelos si uno tiene una computadora enorme que puede hacer esto? Cuando uno hace una simulación de este tipo, uno tiene una realización del estado de la atmósfera. Esto es parecido con lo que mencionaba Gabo del Río. Uno tiene una realización. Uno no sabe, y esto pasa también en vidrios de spin, en materiales magnéticos, cuando uno va al laboratorio, uno no sabe cuál es la configuración que uno está mirando microscópicamente. Si uno no sabe cuál es la realización en la cual uno está mirando el estado o la evolución. Entonces, lo que uno tiene que hacer es hacer una predicción probabilística sobre qué le puede pasar a este sistema. Y la forma en la cual se hace esto de forma bruta, si uno no tiene modelos simplificados, es literalmente hacer miles de copias y promediar. Lo cual ya no parece tan fácil como hacer una sola simulación. Cuando ustedes escuchan que mañana hay 20% de probabilidades de lluvias, de hecho, eso significa que alguien hizo 100 simulaciones y en 20, con los parámetros un poquito cambiados, en 20 llovió y en 80 no. Bien, entonces, hay dos resultados destacados de Parisi en el informe del Comité Nobel. Voy a empezar por el de turbulencia porque me resulta más afín y aparte porque ya van a ver que se conecta, primero que se conecta con el tema del pronóstico meteorológico y del clima, van a ver que se conecta también con vidrios de spin. Entonces, una de las contribuciones destacadas de Parisi por el comité es el desarrollo de un modelo para entender esta fractalidad que se observa en un flujo turbulento. Gabo hablaba de convección, la convección es un ejemplo de un flujo turbulento. Si ustedes resuelven de nuevo una única realización de las ecuaciones de Navier-Stokes en una computadora, lo que van a ver es esto. Y acá lo que ven es básicamente, esas líneas amarillas son filamentos de vorticidad en una caja. Esto que ven acá es un zoom,
en esta región. Esto es un zoom. Bien, decidió. O sea, esto que ven acá ha decidido dejar. Ahí, a ver. Ahí estamos de nuevo. Esto que ven acá es un zoom en esta región. Y así, y ven que el flujo se repite al menos en forma estadística. O sea, uno tiene cierta idea de autosemejanza. El primero en reconocer esto, de nuevo pensando en la historia de todo el desarrollo de este tipo de problemas, fue Kolmogorov, que básicamente se dio cuenta que la emergencia de la autosemejanza en este tipo de problemas tiene que ver con una cascada multiplicativa. Uno genera vórtices en escalas más grandes que se parten y generan vórtices en escalas más pequeñas. ¿Cómo se mide esta autosemejanza? Tanto en el laboratorio como también en sistemas magnéticos, uno arma funciones de correlación. Si uno mide una cantidad en un punto, la mide en otro, y mide cuán correlacionado está una medición respecto de la otra en función de la distancia que separa los dos puntos. En fluidos, el equivalente a las funciones de correlación son las funciones de estructura, que es medir en un punto, medir en otro, y restar y elevar alguna potencia. Lo que se observa en la atmósfera, se observa en un montón de sistemas, es que las funciones de estructura en este tipo de flujos son invariantes de escala, o sea, hay un rango en el cual siguen una ley de potencia, y básicamente si uno construye funciones de correlación o de estructura de orden P, uno tiene leyes de potencias caracterizadas por exponentes críticos. Y los que hayan hecho teórica 3 saben que los exponentes críticos juegan un rol importante para determinar cómo se comporta el sistema en el borde entre el orden y el desorden. Ahora, la predicción de Kolmogorov es que el flujo es perfectamente autosemejante, o sea, es un monofractal. Eso básicamente lo que significa es que si uno mide exponentes de estructura en los exponentes críticos en función del orden, los exponentes deberían estar a lo largo de una recta y lo que se observa experimentalmente es que se desvían. Y el primero que se dio cuenta que esto no podía pasar aún antes que se midiese, fue una predicción teórica, fue Landau, que dijo, este sistema no puede ser perfectamente universal, tiene que estar rota la universalidad, y eso implica que el sistema no puede ser un fractal perfecto. Y acá viene el trabajo de dos personas que trabajaron juntos, Uriel Frisch y Giorgio Parisi, pero después termina esto en un paper del 84 entre Benzi, Paladín, Parisi y Gulbiani, que también vuelve a aparecer. El primero que se da cuenta cómo obtener la autosemejanza que uno observa en estos sistemas de otra forma es Uriel Frisch, que propone el siguiente cambio de escala. Uriel Frisch se da cuenta que hay una simetría en las ecuaciones de Navier-Stokes, en las cuales si uno cambia la escala a una nueva escala, o sea, rescala el sistema como lambda por R, rescala la velocidad como lambda a un exponente crítico, por U, el tiempo de esta forma y la viscosidad de esta forma, las ecuaciones de Navier-Stokes no cambian. O sea, es una simetría de cambio de escala del sistema. Esto implica que la cantidad de energía, la tasa de disipación de energía por unidad de tiempo en el sistema, frente a un cambio de escala, debe cambiar así. Esto sale muy fácil de análisis dimensional porque cuánta energía se disipa por unidad de tiempo va como la velocidad al cubo dividido la longitud. Pero lo que se observa experimentalmente es que esta cantidad es independiente de la escala que uno mide. Entonces, eso implica que este exponente, que es el exponente crítico de primer orden, también es, en términos fractales, es la dimensión de Hausdorff del sistema, este exponente tiene que ser un tercio. ¿Qué es lo que obtiene Kolmogorov? Pero el problema que obtiene esto es que el flujo vuelve a ser un monofractal. Y ahí Parisi se da cuenta que en realidad, justamente como plantea Landau varios años antes, la disipación no puede ser homogénea. O sea, el sistema no puede disipar la misma cantidad de energía en todo punto del espacio. Y eso implica que el sistema tiene que ser multifractal, o lo que es equivalente, uno necesita infinitos exponentes críticos para describir al sistema. Vamos a ver que en video de spin pasa lo mismo, necesita infinitos parámetros para describir el sistema. Bien, a partir de ahí es hacer una cuenta muy sencilla de multifractalidad, pedir que se satisfagan ciertas reglas que satisfacen la ecuación de Navier-Stokes, y Parisi obtiene una expresión para los exponentes críticos con Gulbiani y Benzi,
¿Qué es esa? Que funciona bastante bien. Acá hay un truco, porque si no el problema estaría resuelto. Esta función que está acá, uno la tiene que determinar con mediciones experimentales. Pero una vez que uno determina esa función, uno obtiene los exponentes. Siempre que se habla de fractales, a mí me da desconfianza, porque todo muy lindo, pero no sirve para nada. Ahora, como decía Gabo, en el caso de los otros modelos sencillos, esto tiene aplicaciones concretas. Entonces, les menciono muy rápidamente una. Hace 2 años, o 3, salió publicado un paper en PRL de un par de oceanógrafos. Esto que ven acá, de nuevo, es una simulación, ahora global, pero del océano. Y lo que ven en colores es cuánta energía se disipa por unidad de tiempo en cada punto. Lo que encontró esta gente, bueno, primero que nada, si uno hace zooms, uno ve algo parecido a lo que les mostraba antes. Y lo que mostró esta gente es que la distribución espacial de la disipación satisface un modelo multifractal muy, muy sencillo, uno de los más sencillos que uno puede construir. Y esto tiene un impacto práctico, porque eso significa que si uno está en un barco y mide la tasa de disipación en algunos puntos, y uno asume que tiene distribución gaussiana o que es homogénea, uno obtiene un valor medio para cuánta energía se disipa por unidad de tiempo que es incorrecto. ¿Sí? Y estimar mal la tasa de disipación de energía es algo muy, muy malo. Sobre todo para cosas como cambio climático. Bien, la otra gran contribución destacada, París hizo un montón de cosas. Es enorme la producción de París estudiando sistemas complejos, pero la otra gran contribución destacada por el Comité Nobel es toda su contribución a vídeos de spin. Entonces, a ver, ¿qué es un vídeo de spin? Empecemos por un modelo aún más sencillo, modelos de ISI. Entonces, si uno quiere construir un modelo de juguete para un dominio en un material magnético, uno puede agarrar y decir, bueno, tenemos un montón de spines en una red que pueden apuntar para arriba o para abajo, y tenemos un hamiltoniano, básicamente que lo que nos dice es, si tenemos pares de spines, estos spines pueden tomar valor más uno o menos uno, si los spines vecinos apuntan para el mismo lado, el sistema va a estar contento, entonces tengo una constante de acoplamiento negativa que favorece que el sistema sea ferromagnético, o sea que los pares de spines se alineen. Es un modelo muy, muy bonito. Los que hayan hecho Teórica 3 saben, esto tiene un montón de aplicaciones en un montón de cosas. Lo que ven acá es un modelito de Ising en 2 dimensiones, de nuevo, zooms sucesivos. Esto es justo en la temperatura crítica. O sea, el modelo de Ising tiene, a temperaturas grandes, el material no está magnetizado. A temperaturas bajas, el material está mayormente magnetizado para arriba o para abajo. Justo en la criticalidad, el sistema es invariante de escala. En este caso es un monofractal. Y tiene un montón de propiedades interesantes. Ahora, en la naturaleza tenemos sistemas magnéticos que son amorfos. Por ejemplo, podemos tener aleaciones, entonces tenemos un montón de átomos en una red, cada tanto tenemos algún otro átomo de otro material, y la interacción entre todos esos átomos tiene diferentes pesos. Si en el modelo de Ising que les mostré, la interacción era solo a primeros vecinos con los mismos pesos. Entonces uno podría armar un modelo de juguete equivalente diciendo, tenemos un hamiltoniano, ahora todos los spines pueden interactuar todos con todos, pero el peso de la interacción es una variable aleatoria. ¿Sí? O sea, tenemos diferentes acoplamientos al azar entre los diferentes spines. Esta variable aleatoria tiene valor medio cero, y la dispersión hay diferentes formas de elegirlo. En el modelo más sencillo, uno elige la dispersión como 1 sobre el número de spines total. No es el modelo más sencillo, pero es un modelo que sirve bien para campo medio. Bien, si uno agarra y ahora busca mínimos o equilibrios de este sistema, a ver si esto es un Monte Carlo que me armé el otro día en un ratito, es una red de 20x20, todas esas configuraciones están oscilando alrededor del mínimo, y fíjense que tenemos regiones con un montón de spines para abajo, regiones con spines vecinos para arriba, pero también habrán notado que hay un montón de configuraciones posibles. ¿Sí? Y esto es solo para una elección posible al azar de los pesos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando?
Bueno, estos sistemas tienen desorden estructural, ¿no? O sea, tengo diferentes pesos, hay un desorden estructural que tiene que ver con el sistema. No es el único tipo de desorden que podemos tener, pero estos sistemas tienen desorden estructural. Y tienen frustración, y para eso voy a robar una forma de explicar la rotación de... Hay un librito muy lindo de esto de Mesart, Giorgio Parisi y Virasoro. Giorgio trabajó con Virasoro, con Jorge Kurchan, con varios amigos de la casa. Entonces pensemos que tenemos solo tres espines. Piensa que tienen tres amigos en una fiesta. Y estas tres personas se llevan bien. Si se llevan bien, básicamente pueden estar en equilibrio los tres opinando lo mismo. ¿Sí? Si ahora agarramos y decimos, tenemos dos que son amigos y hay uno que se lleva mal con los otros dos, también hay una configuración de equilibrio que es dos opinan lo mismo y el otro opina lo contrario. Ahora, si los tres tienen una interacción antiferromagnética, si los tres se llevan mal, esta es una situación horrible porque necesariamente dos personas que se llevan mal van a tener que aliarse y opinar lo mismo. ¿Sí? Esto se resuelve con terapia y en física lo llamamos frustración. En la realidad también. Bien. Entonces, se darán cuenta que este tipo de sistemas tiene muchos equilibrios o muchos estados metaestables posibles, ya solo del ejemplo con los tres atomitos. Entonces, básicamente lo que tenemos es, los vidrios de spin lo que tenemos es un sistema que en lugar de tener un único mínimo, o como máximo dos, que son básicamente la magnetización para arriba y para abajo, como teníamos en Ising, lo que tenemos es un paisaje de la energía libre con un montón de mínimos locales, y varios tal vez pueden tener todas la misma energía o no. Esto genera la aparición de equilibrios metaestables, ruptura de largodicidad, que ya que estamos de paso, también pasa con los sistemas que contaba Gabo, y el caso de la turbulencia que contaba hace un ratito. Y acá viene la gran contribución de Parisi en este tema. Parisi en el 79 publica dos papers que fueron realmente fundacionales para resolver un montón de problemas en esta área. A ver, ¿cómo hacemos para predecir algo sobre este sistema? Los que hicieron teórica 3 ya saben que seguro hay que armar función de partición, pero para los que no, volvamos al ejemplo del modelo global de la atmósfera, tenemos que promediar sobre un montón de estados. ¿Sí? Entonces, lo que uno hace es construir lo que se llama una función de partición, que es básicamente sumar sobre todas las configuraciones posibles compatibles con los vínculos del sistema. Y uno debería construir entonces la energía libre del sistema, que debería ser mínima en el equilibrio, como menos k por t por el logaritmo de la función de partición. Pero en estos sistemas tenemos diferentes estados, pero además tenemos diferentes pesos posibles. ¿Sí? El experimental que mide no sabe cuáles son los valores de los pesos. Entonces lo que tiene sentido es promediar sobre todas las elecciones posibles de los pesos. O sea que esto que está acá implica promediar sobre todos los J. Y acá antes de Parisi aparece la idea de las réplicas, o sea, uno construye múltiples réplicas para cada una de estos J y adentro cada una de las configuraciones con su ensamble. ¿Sí? Realmente es dificultoso calcular el valor medio del logaritmo de J y acá entra un truco muy importante en el uso de réplicas, que es básicamente darse cuenta, se los digo rápido porque me voy a poner técnico un segundo, pero este es importante, uno puede calcular el logaritmo de la función de partición total como un límite, como el límite para el número de réplicas tendiendo a cero de esta cantidad. O sea, uno tiene que, fíjense, esto es al que se le ocurrió fantástico, porque el número de réplicas en principio es entero. Y alguien se dio cuenta, la cuenta es fácil de hacer, es Taylor. Alguien se dio cuenta que si uno hacía una extensión analítica y tomaba el número de réplicas tendiendo a cero, esto se puede calcular fácil. Esto permitió avanzar un montón, pero aún así genera soluciones que tienen entropía negativa. Y acá viene Parisi, y Parisi se da cuenta que la forma de resolver esto, primero lo resuelve parcialmente, introduciendo dos parámetros de orden. Y finalmente se da cuenta que la forma de resolver esto es
introducí infinitos parámetros de O. O sea, el sistema, así como en turbulencia necesitamos infinitos exponentes críticos, acá necesitamos infinitos parámetros de O. ¿Sí? Y define unos parámetros de orden que básicamente son una medida de cuánto se parecen los estados dentro de las diferentes réplicas. Porque fíjense que esto es el promedio de la magnetización en la réplica N por el promedio de la magnetización en la réplica M. Entonces, básicamente esto es una medida del overlap o de cuánto se parecen cada uno de los estados dentro de las diferentes réplicas. Bien, a partir de ahí pasan un montón de cosas interesantes. Parisi se da cuenta cómo calcular la probabilidad de que de tener cada uno de estos parámetros de orden. Se da cuenta que también hay una jerarquía, o sea, que están ordenados de cierta forma, que tiene consecuencias bastante interesantes, pero Parisi, para volver al tema que les estábamos contando, escribe esto varios años después, que es interesante porque se conecta de nuevo con la intuición de varios de los que iniciaron el área. Parisi dice, todo esto, o sea, varias de las cosas que les acabo de contar, son propiedades típicas de lo que llamamos un sistema complejo. ¿Sí? La existencia de muchos estados, la imposibilidad práctica de encontrar al estado más estable entre un montón, un mar de estados metaestables, y una estructura jerárquica de los estados que se ordenan de alguna forma. Y a partir de ahí dice, bueno, los vidrios de spin realmente son un ejemplo paradigmático de este tipo de cosas, vale la pena investigarlo porque lo que aprendamos ahí nos sirve no solo para materiales desordenados, sino para un montón de cosas más. Entonces, para terminar, ¿qué son un montón de cosas más? ¿En qué se aplican este tipo de cosas? En redes neuronales. ¿Se habrán dado cuenta que modelo de spin, una red neuronal, para los que no sepan, son un montón de neuronas conectadas con pesos? Y una red neuronal en particular, que están todas las, hay ciertas redes en las cuales están todas conectadas con todas, es exactamente un vidrio de spin. Y después se ha generalizado otro tipo de redes. En problemas en los cuales tenemos muchos mínimos locales, o sea, el problema del viajero, o problemas de atascamiento de esferas rígidas, todas estas técnicas de cómo lidiar con un montón de estados metaestables y un mar de pequeños mínimos en la energía libre son súper útiles. Otro ejemplo que para mí es divertido porque tiene dos caras, en el sentido que se parece a Ising, y es un ejemplo arquetípico de cómo pocas reglas pueden generar mucha complejidad, pero además la forma en la cual hoy se ataca tiene que ver con estas herramientas que les cuento, es el juego de Go. El juego de Go es una especie de ajedrez japonés en el cual dos jugadores ponen fichas blancas y negras y el objetivo es conquistar la mayor cantidad de territorio posible. Son tres reglas muy, muy sencillas. Se aprende a jugar en 5 minutos. Pero el árbol de jugadas de este juego es más de la complejidad del árbol de jugadas. O sea, cuánto se bifurcan para cada jugada, cuántas jugadas vienen después, es más de 200 órdenes de magnitud más grande, más complicado, que el del juego de ajedrez. ¿Sí? Eso hace que sea muy, muy, además de que es un lindo ejemplo de cómo con pocas reglas uno puede generar muchísimos estados, eso hace que sea muy difícil programar una computadora para que juegue contra un humano. Hasta hace 6 años, la forma más exitosa de conseguir esto era con un método Ising, o sea, Ising y Monte Carlo. Y hace 6 años, la forma en la cual Google consiguió que una máquina le gane a los mejores jugadores de Go del mundo es con redes neuronales. Así que también acá termina apareciendo ese tipo de problemas. Entonces, para cerrar, y para cerrar toda esta historia que empieza como mínimo con Poincaré y termina, por lo menos por el momento, en estos desarrollos de París, ¿sí? En 1966, en la primera edición del Feynman Lectures, Feynman escribe lo siguiente, que realmente tienen que pensar que cuando Feynman escribe esto, Lorenz estaba derivando su modelito. O sea, realmente hay una visión interesante respecto de los desafíos de la física futuro en esto que escribe acá. Feynman escribe esto en el capítulo en el cual está discutiendo fluidos, y Feynman dice, es increíble que una ecuación tan sencilla, con un solo parámetro libre, pueda generar soluciones tan complejas y tan variadas. Entonces dice, tal vez
Las ecuaciones fundamentales que describen galaxias, estrellas y un montón de lo que vemos en el universo, ya los conocemos, no son más que las ecuaciones que describen el flujo de un gas de hidrógeno. Feynman redobla la apuesta y dice, tal vez hasta conocemos las ecuaciones que explican el origen de la vida. Es muy probable que las ecuaciones que explican el origen de la vida sean las ecuaciones de la cuántica, no relativista, la ecuación de Schrödinger. Pero lo que dice Feynman es, lo que no sabemos es cómo saber cualitativamente qué soluciones están adentro de estas ecuaciones. Podemos encontrar una solución particular, pero no tenemos una forma de saber qué familia de soluciones viven adentro. Feynman dice, tal vez la siguiente era en el despertar del intelecto humano sea producir métodos para entender el contenido cualitativo de las ecuaciones. ¿Sí? O sea, hoy no podemos ver si en las ecuaciones de fluidos tenemos la complejidad de los flujos turbulentos, y tampoco podemos ver si adentro de las ecuaciones de Schrödinger tenemos a ranas, a compositores musicales o a la moralidad. El desarrollo de la física de sistemas complejos, que es en buena medida lo que se premia con este premio Nobel, es básicamente explorar este camino. Encontrar formas de extraer, a partir de pocas reglas, que la complejidad emergente de los patrones que pueden aparecer en la naturaleza. ¿Sí? Y quedan un montón de gaps en el medio, quedan un montón de gaps entre cómo conectar formalmente las reducciones más drásticas hasta los sistemas extensos, o cómo muchos sistemas extensos se autofiltran para generar dinámica de muy baja dimensionalidad, pero realmente el desarrollo de la física de sistemas complejos tiene que ver con tratar de responder esta pregunta. Sí, así que bueno, muchísimas gracias en nombre de los dos. Sí, dale, dale. ¿Hago así por el micrófono? Sí, sí. Sí, sí. Dale, dale. Vamos. ¿Preguntas? Sí, la gente que está en el Zoom puede preguntar si quiere. Están poniendo en el chat, pero acá es más difícil hablar. Ah, perfecto. Son ustedes. Esas las tenés vos, perfecto. Dale. ¿Qué organismos? Sí, a ver. Sí. Esa la contesto yo. O sea, a ver, hay una cosa que se llama la Organización Mundial Meteorológica, que básicamente engloba a todos los servicios meteorológicos de cada uno de los países. Esos países tienen responsabilidad civil, esas organizaciones tienen responsabilidad civil en cada país. Por ejemplo, el Servicio Meteorológico Nacional tiene una responsabilidad en lo que respecta al territorio argentino. Después tenés, en Estados Unidos está NOAA, que es la Organización Nacional de Atmósferas y Océanos. NASA hace mediciones, pero con responsabilidad civil en general son las administraciones nacionales a cargo de la meteorología. Hay instituciones que mantienen grandes bases de datos. Sí, por ejemplo, en Estados Unidos está NCAR, que es un laboratorio nacional, depende de NSF, y una de sus misiones es mantener bases de datos. Sí, pará, ¿qué pasó? Vamos a hacerlo. Público presente. Bueno, antes que nada, muchas gracias a los dos. La verdad que hermosa charla y muy lindo estar acá. Mi pregunta por ahí es un poco para los dos. Fue muy inspiracional esa última transparencia que pusiste. Y mi pregunta es, ¿cuán lejos estamos de lo que dice Feynman del awakening intelectual, de poder extraer
Y junto con eso, sí, todos estos métodos de inteligencia artificial van a, o sea, si hay un intento de ir por ese camino, o si en realidad ahora se está yendo más toda esta cosa de clima y eso, a inteligencia artificial y a otros lados. O sea, si ahora, digamos, es un gran mérito el Nobel y el reconocimiento, pero la pregunta es, ¿se está siguiendo por ahí? O en realidad, capaz se va por los dos lados, no sé. Gracias. El otro día hablaba con Pato Clark, que acaba de volver a nuestro departamento, y aprovecho para darle la bienvenida por su coraje también. Para quienes no lo conocen, Pato, digamos, es una persona muy creativa y muy, muy, muy original, y trabaja muy bien. Y hablábamos sobre este problema. Y le contaba un poco la historia de todo este tema de la búsqueda de soluciones cualitativas para ecuaciones diferenciales en sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias. Tuvo una formalización en la teoría de formas normales, es decir, para cada problema, problemas de baja dimensión, hay una manera algorítmica de encontrar las ecuaciones más sencillas que representan esa dinámica, y fue un problema bastante exitoso. O sea, el problema de caos de baja dimensión, sistemas complejos de baja dimensión, en términos de ecuaciones diferenciales ordinarias, avanzó bastante. O sea, desde el 66 que lo plantea Feynman, en adelante hasta, yo diría, los 90, para ecuaciones diferenciales ordinarias tuvo grandes avances. Vos tenés una ODE y podés leer bastante llevándola a su forma normal y estudiando su forma normal. Ahora, con los 90 sí quiso hacer lo mismo para ecuaciones diferenciales derivadas parciales. El sistema quedó encallado. Se vio que había un montón de sistemas que tenían comportamientos parecidos. Espirales, laberintos, este tipo de cuestiones, onditas viajeras y tal. Y la gente tuvo las ganas de que existiera una teoría cualitativa de ecuaciones diferenciales no lineales a derivadas parciales, como la teoría de formas normales de ODS. Ese proyecto fracasó. Entonces hubo muchos estudios de ecuaciones diferenciales paradigmáticas, de ecuación de Gilbert-Landau, Kuramoto, Shibashinsky y demás, que son modelos que aproximan, por ejemplo, las ecuaciones de Navier-Stokes, con la fantasía de que iban a ser ecuaciones paradigmáticas, y ese proyecto no cuajó. Yo creo que las técnicas actuales de redes neuronales y muchas de las técnicas que se utilizan en ciencia de datos pueden ser un camino para revisitar esos problemas. Porque parte de lo que faltaba era cómo analizar y clasificar estas soluciones en dimensiones un poco más altas, y las descomposiciones lineales, como single value decomposition, no son suficientemente compactas. Ahora, qué sé yo, autoencoders o muchas técnicas de redes neuronales permiten concentrar dinámicas en espacios de fases muy compactos, y tal vez por ese lado se pueda revisitar el tema de la búsqueda de soluciones cualitativas, una teoría cualitativa para ecuaciones diferenciales derivadas parciales, tratando de caracterizar mejor las variedades inerciales a las que convergen sus soluciones. O sea, yo pienso que el tema está como para revisitarlo, pero hoy por hoy es tan abierto como lo planteaba Feynman. Yo creo que tenemos nuevas herramientas y está re bueno revisitar el tema. Pero bueno, es un tema abierto. Y bueno, Pat estaba contando que es parte de lo que quiere hacer ahora. Buena suerte. Sí, es un tema súper, súper lindo. Un poco enganchando con esa pregunta, me preguntaba si por ahí la elección de estos tres laureados fue, o sienten ustedes que fue una decisión política para darle importancia al tema del cambio climático, y si ustedes hubiesen dicho, mira, si hubiésemos tenido que dar un premio hoy a gente que todavía está haciendo cosas de sistemas complejos, que realmente pusieron piedras fundamentales que hoy son, bueno, Parisi creo que fue descrito por vos, Pablo, como alguien que efectivamente puso, pero los otros dos más bien fueron destacados por su labor en alguna aplicación de esas piedras fundamentales. Digo, por ahí, ¿quién dirían se quedó afuera de este premio? ¿Qué otros grandes contribuyentes? O sea, mencionaron, creo que casi todos los otros grandes contribuyentes que mencionaron ustedes estaban muertos ya. Y creo que ninguno de ellos fue premiado, de hecho. ¿Hay alguien más que ustedes dirían, y por ahí si no hubiese estado el empuje de meter a alguien de cambio climático, que banco, ¿no? Digo, es una decisión política, está buena, la tomaron. Pero si no hubiese estado eso, ¿a quién me hubiesen metido? Bueno, es súper difícil porque hay un montón de amigos
A ver, yo ya hablaba que, o sea, por supuesto, Giorgio Parisi merece el premio Nobel, es un premio Nobel que a mí me alegra un montón. El de cambio climático, por lo que vos decías, a mí me parece que está buenísimo haberlo dado. Capaz que si hubiera sido algunos años, a mí me hubiera gustado que Manabe y Hasselman lo hubieran recibido con Lawrence en su momento. O sea, podría haber tenido una linda unidad temática. Pero hubo mucha gente que participó en el tema de desarrollo de sistemas complejos y que quedó fuera del Nobel, como siempre pasa en estos Nobel. Uno que se me ocurre es Adalbert Lipschaber, que fue el primero que encontró experimentalmente la duplicación de periodo en la convección del helio. Es un experimental que trabaja ahora en Rockefeller University y probablemente se quedó afuera. Hay muchos. Harry Sweeney, que también fue un experimental que formó en la formación de estructuras. Después hubo otros que no vivieron y que se habló mucho tiempo si tenían que recibir este Nobel o no, como Mitch Feigenbaum. Y siempre el problema con este campo fue, sí, pero eso no es demasiado matemático. Siempre estuvo ahí en ese punto en donde se dudaba si era más para una medalla Fields o para un premio Nobel. Pero bueno, esos son los que se me ocurren ahora. No sé, Pablo. Sí, o sea, yo conectado con lo que decía Gabo, hay algo que escribe el Comité Nobel, lo escriben explícitamente, y dicen, los fundadores de esta área murieron antes de que se pueda entregar este premio. O sea, hay algo que decís vos que es tal cual. Pasa que esto tiene dos patas. Fíjate que varios de los casos que mencionó Gabo, como Harry Sweeney, es un experimental, pero también trabajó en convección. O sea, todo el desarrollo de la conexión entre ODS y PDS surcó en buena medida la dinámica de fluidos y la física atmosférica. Con lo cual es razonable que si vos tenés que elegir un teórico de sistemas complejos y una aplicación, la física atmosférica para mí es una buena elección, al mismo tiempo de que te da visibilidad, pero realmente es un área que mucho se retroalimentó con esto. Yo creo que todos los que trabajábamos en temas afines estábamos esperando que pase, porque tendría que haber llegado antes. A ver, y entonces, para tirar algunos nombres también, quien dio inicio en buena medida a la física atmosférica como la conocemos hoy es un tipo que se llamó Charney, que estaba en el grupo con von Neumann, y fue el que derivó formalmente, partiendo de lo que los meteorólogos llaman las ecuaciones primitivas, que para nosotros son las ecuaciones de movimiento, una reducción a una variedad lenta, que es la variedad lenta que se usó durante décadas para hacer el pronóstico. Ese tipo ya se murió. Y el premio llega un poco tarde para el área. Al mismo tiempo, lo que tiene de bueno es que cuando mirás históricamente todo lo que pasó, decís, bueno, realmente hoy, esta es un área... Buena parte de la interdisciplina que vemos hoy estuvo alimentada por esta área. O sea, cuando vos mirás a Parisi, la ampliación de la física hacia la física de sistemas biológicos, la ampliación de la física a estudiar neurociencias, la ampliación de la física a estudiar sistemas sociales, un montón de las cosas que se hacen en el departamento hoy, la física que está atrás es la física de sistemas complejos. Entonces, si querés, que para no cerrar con una nota negativa de cuánto tardó, también lo podés mirar como, bueno, llega en un momento en el cual realmente se puede ver que buena parte de la física que hacemos hoy tiene atrás este motor. Sí. Sí. Parisi también trabajó en partículas. O sea, Parisi es un tipo que en mecánica estadística cubrió toda la cancha. Sí. Pero paso para que te escuchen los que están. Muchas gracias. Primero, buenísima la charla. Súper interesante. Y me quedó una duda, sobre todo la primera parte que habían hablado, en la que se hizo como la parte histórica. Y creo que un par de veces mencionaron cómo que muchas veces cuando se toparon con estos desafíos, medio que la física lo dejó bajo la alfombra un tiempito, todos los problemas. Como que siempre hubo una cosa de encontrarse uno de estos problemas y otro tema de la física resplandecía más en ese momento. Mi duda es,
por un lado, si esto efectivamente pasó y si saben por qué estaba pasando más que todo en esas épocas. Y por otro lado, ¿desde cuándo está empezando ahora a reflotar tanto, o por lo menos por lo que se está viendo, hasta el punto de llegar a darse un premio Nobel, todo el estudio de sistemas complejos y de todas las dinámicas caóticas de los sistemas? Yo lo que podría decir al respecto es que los que tuvimos el privilegio de hacer física en parte del siglo XX, lo que nos pasó es que no podías parar, no podías elegir cuál tema estaba más bueno. Es decir, en la física pasaron cosas maravillosas en todas las áreas. Entonces es un poco difícil porque yo no necesariamente lo veo como una cosa derogatoria, ¿no? Creo que una cosa que influyó mucho es que hubo que ir desarrollando matemática nueva. O sea, la gran discusión en el problema de sistemas complejos es una discusión matemática entre Poincaré y Hilbert. A ver, cuando Poincaré estudia el problema de tres cuerpos, el tipo dice, no es por el lado que trabajó Newton, no es sacando ecuaciones analíticas, hay que buscar la topología. Y hay que describir las teorías de las soluciones de los sistemas dinámicos en términos de las propiedades topológicas de las soluciones. Y eso es un conjunto de herramientas que fue desarrollando él para poder resolver este tipo de problemas. Y si hoy en día vos querés estudiar un atractor extraño, lo que estudiás es su esqueleto, la topología de sus soluciones periódicas y demás. Es decir, hubo que ir desarrollando una matemática, tal como Hilbert fue desarrollando una matemática para hablar el lenguaje de la cuántica. Es decir, son disciplinas que tuvieron que ir creciendo, digamos, en forma paralela. Y bueno, nada, digamos, en el siglo XX... lo que hubo sí fue mucho interés por ciertas áreas de la física que también estuvo impulsado por sus contextos históricos. La física de partículas estuvo también muy asociada a un desarrollo armamentístico, a una, digamos, preguntas fundamentales y también aplicaciones bélicas. Y tal vez hoy en día lo que tenemos es otro tipo de urgencias. Tenemos comunicaciones, tenemos redes y tenemos problemas climáticos. Entonces yo creo que las preguntas emergen, por un lado, por inquietudes intelectuales de la gente, y por otro, las sociedades que deciden poner recursos a ciertas cosas. Entonces, hay épocas en donde vos querés hacer una bomba más poderosa, y hay épocas donde querés resolver que querés vivir en un planeta sustentable. Y yo creo que al margen de las inquietudes intelectuales, hay grandes procesos, digamos, sociales, que nos van orientando hacia distintos tipos de cosas. Entonces, yo creo que en parte el problema del cambio climático, la complejidad, las redes, las comunicaciones, tiene que ver con las urgencias de nuestra vida cotidiana. Hoy en día, ¿qué es lo que vas a decidir comprar? ¿Qué vas a decidir votar? Está muy vinculado a tu comunicación en términos de redes sociales. Entonces, saber con quiénes te hablas, cómo es el flujo de información, las cosas que estudia, por ejemplo, Pablo, cómo es el flujo de información a través de las redes, son urgencias porque vivimos atravesados por esas preguntas, ni hablar por el tema del clima. Entonces, yo pienso que a veces son las inquietudes intelectuales, la técnica y también las necesidades y preguntas de la sociedad. Y yo pienso que por eso es que en este momento son preguntas que requieren urgencia, porque a las sociedades les interesa. Sí, una pregunta. ¿Cuál sería un ejemplo sencillo del comportamiento cisne negro? Cisne negro. ¿Cuál sería un ejemplo sencillo del comportamiento cisne negro? ¿El comportamiento cisne negro? Un ejemplo sencillo del comportamiento cisne negro. A ver, está bien. Está bien, tiene que ver. A ver, una cosa que pasa en este tipo de sistemas, en todos estos sistemas así complejos, es que cada... Imagínate como la Tierra, vos tenés la Tierra es un sistema realmente complejo. Tenés los mares, los océanos, las placas tectónicas. Cada tanto tenés eventos muy, muy impulsivos, como un terremoto, ¿sí? Y en todos estos sistemas tienen esas características.
O sea, todos estos sistemas tienen comportamientos suaves, irregulares, y cada tanto tenés un gol, una patada muy, muy fuerte en la dinámica del sistema. El hecho de que el sistema no se repita exactamente siempre de la misma forma, eso que contaba hace un ratito, de que es un fractal pero casi, es justamente por eso, porque cada tanto tenés grandes patadas en el sistema que juegan un rol muy importante en un montón de cosas. O sea, a ver, por ejemplo, bueno, en la atmósfera tenés tornados, tenés un montón de eventos muy, muy extremos con mucha energía, que también generan mucho daño, con lo cual generan un daño para la sociedad. Y entender cómo se comportan todos esos eventos extremos es parte de estos sistemas, ¿sí? Y eventos hay un montón, terremotos, todos los que te mencioné son ejemplos de eventos extremos, cosas que vos ves al sistema y está ordenado y de golpe se desordena por un tiempo y vuelve al estado ordenado. ¿Sí? Me parece, Gaby puede destrabar el micrófono. Pará. Hola, bueno, estaba esperando que me den la palabra para lo destrabo. Escuchamos, Gaby, siempre. Ahora, pero... No, me estabas contestando otras preguntas, por eso. No, yo quería primero hacer un comentario, bueno, me encantó la charla y buenísima la charla de ambos. No, yo quería decir que sin llegar a temas tan realmente tan complejos como pueden ser entender el cerebro o sistemas biológicos muy complejos, en la física más llamada, más tradicional, por decir algo, todo lo que son sistemas magnéticos desordenados, lo que son interfaces en desorden, colones en sustrato desordenados, incluso los sistemas de vórtices que nosotros estudiábamos, todos estos se encuentran en algún límite de competencia e interacciones con convertirse en un sistema complejo con múltiples soluciones, con exponentes críticos, digamos que estamos en la física esto está por todos lados, incluso en sistemas llamados más convencionales para lo que es la física, para lo que entendemos como un sistema físico tradicional, ¿no? Yo les quería comentar y dar un poco la opinión que ustedes tenían. A mí me pasó que las veces que nosotros tratamos de interactuar en congresos, que yo en la Statfis o en la AFA, con todas la gente que viene de física estadística, de sistemas complejos, es una interacción, digamos, es un nicho muy teórico, en donde, digamos, por lo menos esa fue la sensación que yo tuve, y les quería preguntar un poco como que cuesta la interacción de experimentales con esos approach, a pesar de que nosotros las tenemos, pero digamos, a la hora de interactuar, como que son pocos los teóricos que se avienen a interactuar con grupos experimentales. Bueno, vos, Gabo, sos un grupo que tiene las dos cosas, sos un caso muy particular. pero muchas veces son como nichos separados, ¿no? Los teóricos que trabajan en estas cosas de los experimentales que estudian sistemas vinculados a estas problemáticas. No sé cuál es la visión que tienen ustedes de eso. Después te paso. Yo coincido con... Separemos en dos partes. Sí, está bien. Separemos. Gaby, decía... Te resumo, Gaby, porque hay un poco de eco acá, ya conoces estas aulas. Gaby decía, por un lado, que la física de sistemas complejos aparece en muchas cosas como también las que hace ella, y sobre eso voy a decir algo, que es una cosa que no me entró en la charla y la dejé afuera, pero está buenísimo porque me das la excusa para decirlo. Y después lo otro que decía Gaby es que muchas veces... El problema es que en cosas como mecánica estadística o en física de sistemas complejos parece muy teórico y hay poca conexión con lo experimental. Aunque en nuestros dos casos particulares tenemos grupos teóricos y con una pata experimental. Respecto de lo primero, Gaby, hay un paper re lindo, a mí me gusta mucho y se lo paso siempre a los estudiantes, sobre todo en teórica 3, que es el paper de Anderson de More is Different. Y ese es un... Para los que no lo conocen, en los 70 Anderson, ganó el premio Nobel, escribe un paper en Science, si no me acuerdo mal, muy muy bonito, cuyo título es Más es diferente. Y lo que plantea es un poco un golpe a la visión más tradicional
tal vez del siglo XIX de la física. Anderson estaba trabajando en sistemas complejos, en sistemas extensos, muchos de la materia condensada, y dice, bueno, la física que uno necesita para entender estos sistemas es distinta que la que uno necesita para entender los sistemas fundamentales, lo cual no implica, a veces esto es mal entendido como que hay nueva física, lo cual, pero él lo que se refiere es que se necesitan nuevas herramientas, porque aún cuando uno conoce, es parecido a lo de Feynman, aún cuando uno conoce las reglas sencillas, aparecen soluciones emergentes muy, muy complejas que uno no puede tratar simplemente diciendo hay que escribir el lagrangiano del sistema y ya está. Y efectivamente, yo creo que uno de los cambios enormes de la física de la segunda mitad del siglo XX es reconocer la existencia de responder ese tipo de preguntas. O sea, ¿cómo tratar con sistemas extensos que van desde... Sí, Many Body es un ejemplo genial. O sea, claro, todo lo que haces vos... Bueno, yo te diría, la misma forma que uno puede decir que buena parte de la física hoy es materia condensada o mecánica estadística, buena parte de la física hoy también es sistemas complejos. O sea, hay una conexión entre todas estas partes. Y respecto de, a ver, y respecto de lo segundo, yo voy a dar mi opinión, justamente porque es tan amplio, es cierto que te encontrás grupos muy, muy teóricos, como mencionaba Gabo, tratando de identificar propiedades topológicas de atractores, pero también es cierto. Claro, lo mío, perdón, lo mío se disparó por esto que él decía que se asocia mucho a la matemática. Y yo digo, hay un montón de grupos que hacen mucha física, bien física, pero es difícil que los identifiquen con la temática. Eso es lo que yo digo. Que hay un montón de gente que trabaja en forma experimental o con experimentales y las aplicaciones, a ver, convección, todo lo que es física atmosférica. Eso ahí tenés datos, no es algo ultra teórico. Así que le paso a Gabo a ver. Yo estaba mirándome por cómo la entendías, Gaby. Yo no entiendo. Yo lo que sí, digamos, te podría decir es que es verdad que en general el tema de sistemas dinámicos o sistemas complejos fue adquiriendo un conjunto de herramientas y un lenguaje por el cual a veces, digamos, sí, hay diferencias de lenguaje. Eso es así, es parte de la realidad. También es verdad que cuando hay diálogo, no te diría en el caso de, por ejemplo, con un grupo como el tuyo, Gaby, que debería ser automático poder conversar, pero cuando alguien del área de la física va a trabajar en un problema interdisciplinario, que es gran parte de la actividad a la que se dedica la gente que trabaja en sistemas complejos, hay una cuestión que no es solamente de lenguaje, sino que tiene que ver con el alcance del reduccionismo para entender ciertos problemas. Es decir, por ejemplo, un ejemplo típico. Un físico va a interactuar con un biólogo. No es que el biólogo no sabe matemática o que el físico no sabe biología. Es que el físico está acostumbrado a que el paradigma de comprensión es la ecuación diferencial ordinaria con solución única y un mecanismo individual, y el biólogo no se basa en Newton, se basa en Darwin, en donde los problemas vienen descriptos, si uno quisiera formalizarlos por ecuaciones con retrasos, es decir, ecuaciones con historia, porque la historia de la biología, ser serio en biología, por ejemplo, es entender que todo sea en el marco de la evolución, ponerlo en el marco de Darwin. Y por lo tanto, lo que para nosotros sería simplificar un problema, por ejemplo, para un biólogo es una violación porque ese individuo por ahí está sobreviviendo a todas las trampas de la evolución, porque tiene esa característica distintiva. Entonces, cuando uno quiere, por ejemplo, hacer un modelo reduccionista en un tema interdisciplinario, hay una cuestión no solamente de saber la matemática, sino tratar de entender la cultura de la que proviene la disciplina. Y entender la diversidad cultural en ciencia es muy importante. Y la gente que trabaja en sistemas complejos lo tiene como un primer desafío. Después hay traducciones que ya sí tienen que ver seguramente con incapacidades más menores. Uno puede interactuar con alguien en sistemas complejos, con alguien que es tan cercano como lo que está en tu grupo. Y bueno, si hay una dificultad de diálogo, ya pues, seguramente es superable, porque son disciplinas embebidas en la misma cultura. Pero en sistemas complejos hay un problema respecto de la cultura, si se puede atacar con estas ideas de modelos de juguete, con modelos reduccionistas, como los que estamos acostumbrados los físicos. Y algunos se pueden y otros no. Y el diálogo es súper interesante. Entonces, quienes trabajan en sociología tienen ese problema, quienes trabajan en biología tienen ese problema.
Y bueno, son algunos de los desafíos más interesantes como actividad cultural que tiene el trabajo interdisciplinario, ¿no? Al que se aplica mucho, porque por un lado hay que aprender una cultura distinta, pero por otro lado, el que viene de esa disciplina, cuando encuentra que hay un mecanismo universal y que hay algo muy complejo, que es el emergente de la interacción de mecanismos muy sencillos, le resulta una revelación. O sea que es un camino difícil, pero que en general vale la pena. Sobre el problema de la interacción con grupos ya de culturas tan cercanas, Gaby, solamente culpa nuestra de no ser más astutos para poder... Sí, mutua, pero existe. O sea, existe también dentro de la misma física, lenguajes diferentes. Es así. Quizás yo me he acercado bastante, no sé si es mi grupo el más, pero digamos, no sé si hablo particularmente justamente de ustedes y de mí, pero digo, es una cosa que yo veo en general, que cuesta, y por eso a veces uno asocia estas problemáticas más cercanas a la matemática, que no creo que sea el estadio actual, por eso un poco como que, un comentario. Bueno, nada, primero agradecerles la charla, estuvo muy buena. Les quería preguntar que, Pablo, vos lo comentaste medio al pasar, ¿cómo fue la colaboración de Virasoro con Parisi? Si querías decir algunas palabras más de esa historia. Muy, muy brevemente, porque no es solo Virasoro, Parisi está en Roma, en la Sapienza. Es un tipo que realmente armó grupos espectaculares, o sea, formó muchísima gente, o trabajó en su grupo como postdoc en diferentes etapas, muchísima gente, y esa gente de ahí se fue a otros lugares. Virasoro es uno, o sea, Virasoro cuando se va del país, primero va a Estados Unidos. Virasoro fue decano de la facultad, se fue en el 73-74, se va a Estados Unidos, después de pasar un tiempo en Estados Unidos, haciendo cosas de física de altas energías, se va a Roma, donde empieza a trabajar con Parisi. Parisi tiene toda una línea de investigación de sistemas complejos y mecánica estadística, a todo lo que, de hecho, me parece que el paper más citado de Parisi es en esa área, si no me acuerdo mal. Y bueno, y Virasoro trabajó también con vídeos de spin. Después Virasoro se vuelve director del ICTP y empezó también a trabajar en muchas cosas interdisciplinarias. Virasoro tuvo una visita por las neurociencias, hizo cosas de econofísica, modelado bursátil. Así que esa es la historia de Virasoro. Pero después también pasaron por ahí Jorge Kurchan, que hoy está en École Normale en París. Fue director del Laboratorio de Física Estadística varios años, Jorge. Me parece que Leticia también pasó por ahí. Leticia Cugliandolo, que está en Francia, también trabaja en materia condensada. Y eso por solo nombrar algunos argentinos. En La Plata está Grigera. Pero si después vas, por ejemplo, a CNRS, buena parte en Francia es fácil encontrar gente que trabaja hoy en mecánica estadística y en algún momento pasó por ese grupo de Roma. Patricio, a todo esto, que se fue ahora, pero Patricio estuvo en Tor Vergata con el grupo de Luca Biferale, que es otro spin-off del grupo de París. Y hace poquito salió Mulet. Mulet es un físico joven cubano
que cuenta que en Cuba hay un grupo de sistemas complejos bastante grande, y este Mulet cae en el marco de una colaboración de la Universidad de La Habana y la Universidad de La Sapienza, y bueno, cae medio huérfano, y se encuentra con este Parisi sin saber que era una figura de Roma, y este tipo lo adopta, le hace de tutor, el tipo fue tomando dimensión de quién era Parisi con el tiempo, porque aparentemente es un tipo muy abierto, yo no lo conozco, y hoy en día el grupo de la Universidad de La Habana en sistemas complejos es muy fuerte, y fue también el apoyo que le dio este Parisi. Es un tipo que ha formado grupos en lugares muy, digamos, muy variados, y es una física que se puede hacer en épocas turbulentas, por eso hay, digamos, tanta gente en Argentina, en Cuba, en un montón de lugares que hace ese tipo de ciencia, lo cual no es menor, ¿no? Son temas, digamos, donde podés seguir trabajando en épocas turbulentas, porque, bueno, por el tipo de trabajo que hay involucrado, ¿no? Mecanismos sencillos, simulaciones pequeñas, buscar mecanismos universales sin necesidad de hacer una mega simulación como sería un modelo climático global. Es otra escala de ciencia que sería muy difícil de implementar y sostener en lugares, digamos, más turbulentos. Una pregunta acá para todos. Lo que es sistemas complejos, en general la definición es muy amplia y es como un área en donde conviven como un montón de herramientas teóricas diferentes, de distintos lados. Lo que yo no veo, y la pregunta para usted es esta, es si ustedes ven si es posible en algún momento alguna formulación más unificada de una teoría de sistemas complejos, o va a seguir siendo una colección de métodos que conviven y que va mostrando sus distintas caras de acuerdo a la interdisciplina o la disciplina con la que interactúan. Porque para mí se conecta con algo que dijo Gabo hace un rato. A ver, yo creo que la pregunta de Feynman realmente hoy sigue teniendo validez. O sea, tener las ecuaciones que describen un fenómeno físico es un gran paso, sin lugar a dudas. Pero en un montón de sistemas, eso no alcanza para entender qué soluciones son posibles. Y tampoco tenés ni vas a tener nunca la fuerza bruta para explorar todas las soluciones posibles. O sea, realmente hay una demanda, y me parece que en buena medida la explosión de la física como ciencia interdisciplinaria tiene que ver con eso. Realmente existía y sigue existiendo una demanda de desarrollar métodos para atacar esa pregunta. Después, respecto de si... Bueno, ahora, como decía Gabo, hay un punto en el cual esto se traba. Hay el sistema infinitamente complejo, con infinitos spines en el vidrio de spin, lo tratás con campo medio. El sistema con 3 grados de libertad, lo tratás con formas normales y topología. Cuando intentás llenar ese gap, hay un agujero que resta transitar. Y yo creo que ahí de nuevo, a ver, a mí me parece que, por ejemplo, redes neuronales, conectado con lo que decía Gabo, puede ser una forma de conectar ese gap, pero no de la forma obvia. O sea, no pensando, tal vez lo entrenás y ya está, y te da la respuesta. Hay problemas respecto de si la complejidad de las soluciones que te da un sistema de baja dimensionalidad es el mismo grado de complejidad que te da un sistema extenso. Si, por ejemplo, los últimos años hicieron algunos avances interesantes, y por ejemplo, ahí sabemos que la ecuación de Euler, un fluido ideal, es Turing completa. O sea, podés calcular cualquier cosa con eso. Los sistemas de baja dimensionalidad no necesariamente lo son. Sistemas de baja dimensionalidad con memoria, hablando de un ejemplo que mencionó Gabo, que terminan teniendo infinitos grados de libertad, hay muchos sistemas que tienen crecimiento de la complejidad, o sea, crece muy, muy rápido la complejidad. Y me parece que ahí, por ejemplo, las redes neuronales pueden ayudar a generar herramientas para, tal vez una de las formas es esa, es mapear cómo crece la complejidad con el aumento de la extensión de tu sistema. O sea, en algún lugar tenés que unir esas dos preguntas.
Y yo después, más hablando estratégicamente, a mí me parece que yo creo que en parte este premio Nobel no vino antes, porque es una comunidad que hizo un montón de cosas interesantes, pero que también tiende a fragmentarse rápidamente. Son complejos, o sea, los conocemos bien. Entonces, una comunidad que tiende a decir, nosotros somos sistemas dinámicos, y ellos son mecánica estadística, y nosotros somos... Y eso hace que se diluya la contribución. Me parece que una de las lecturas interesantes del premio Nobel es esa, de decir, bueno, reconocer esto es una área que dio aportes realmente importantes y que cruzan buena parte de la física. Y yo creo que la complejidad de los problemas que hay comunes, aunque sean aplicaciones muy diferentes, amerita realmente mirarlo como un área colectiva. Yo creo que esto se vincula con otro tema, que es ciencias tradicionales y ecuaciones diferenciales y las nuevas herramientas de ciencias de datos. De alguna manera, el esquema de poner un montón de agentes a interactuar y verso emergente es algo muy similar a cómo se trabaja en ciencia de datos. Y coincido con Pablo, no es haciendo redes neuronales para hacer correlaciones y predicciones, pero sí viendo cómo identifican variedades inerciales, cómo identifican un colapso de dimensionalidad modelable. Yo pienso que son herramientas nuevas que van a enriquecer el campo y le van a dar probablemente unidad. Por el lado de ecuaciones diferenciales, probablemente también se avance, pero yo creo que llega el momento de una transición de fase de herramientas también. Y probablemente de ahí emerja una teoría general para sistemas complejos. Probablemente sí. Bueno, nada, agradecerles a los dos nuevamente. Creo que el hecho de que los dos hayan dado el coloquio es parte de esta disciplina emergente de la que hablaban, y creo que han logrado mostrar eso. Así que bueno, felicitarlos, agradecerles a los dos que hayan dado este coloquio, agradecerles a los presentes que hayan venido, bueno, a los que están en el Zoom, e invitarlos para el próximo jueves al próximo coloquio, que va a ser el coloquio de Javier Tiefenberg, una nueva colaboración en el departamento, así que bueno, todavía no tenemos el título, va a ser en forma virtual, ya tanta presencialidad no podemos todavía, pero bueno, va a ser en forma virtual, los esperamos a todos. Perdón, ¿qué decías, Gaby? No, esa era la pregunta, o sea, esto fue una excepción, de acá en más seguimos virtuales. Hasta fin de año sí, pero en marzo volvemos, si todo va bien. Gracias a todos.